Hola, hola, bienvenidos y muchas gracias por estar acá para ver este reciclado, como adelanta el título. Bueno, vamos a empezar enseguida con los pasos, así no se hace largo el video y no se me aburren. Vamos a tomar nuestra botella, en este caso yo ya la retiré la parte que no voy a utilizar, y vamos a recortar. Primero, lo que les recomiendo para cortar estas botellas de gaseosa es que utilicen un cúter bien afilado, y si no está afilado le pueden retirar una de las partecitas de la hoja que viene seccionada. Le retiran una y con eso van a hacer el primer corte. Bueno, imaginemos que la botella está entera y con el cúter lo que van a hacer es cúter o trincheta. Vamos a marcar para poder introducir la tijera, vamos a hacer un corte. Una vez que tienen el corte, si ustedes quieren pueden hacerlo todo con el cúter. Para mí es más fácil introducir la tijera y empezar a recortar. Ustedes retiran la parte que no van a utilizar y yo, guiándome, esta botella tiene unas líneas marcadas, vamos a tratar de cortar por esas líneas y después por la mitad. Ustedes, el ancho va a depender también al gusto de cada una, pero yo les sugiero aproximadamente 1 centímetro. Entonces, para tomar de guía vamos a utilizar esta línea que tiene la botella, no sé si se aprecia en la cámara, hay mucho brillo, y le vamos a hacer un corte para después poder introducir la tijera y cortar mucho más fácil. Bueno, una vez cortado así, no les recomiendo que corten la botella así, de esta forma. Sugiero que vayan cortando así. Es mucho más fácil que cortar de esta forma. Bueno, una vez que ya cortamos, esta tira es muy gruesa. Yo recomiendo cortarla a la mitad, entonces vamos a tener una tira de este tamaño. No sé si se alcanza a ver porque justo es transparente. Vamos a tener la tira. Lo que vamos a hacer es doblarla por la mitad, por lo menos para hacer el tamaño de bolita que yo hice. Yo la doblé a la mitad, corté y de ahí saqué 2 trozos. Y de este tamaño vamos a necesitar 4. 4 trocitos de este tamaño para hacer la bolita que es chiquitita. Lo que vamos a hacer, y les sugiero que utilicen o un cautín, un soldador, puede ser un clavo caliente para hacer las perforaciones. Yo les recomiendo es que junten las 4 tiras, las pongan a la misma altura y le realicen un agujerito con mucho, mucho cuidado. De un extremo van a hacer lo mismo del otro, tratando de juntar las puntitas. Van a hacer el agujerito en el centro y después lo que tenemos que hacer es hacer otra perforación donde van a estar unidas abajo. También marcan y hacen un agujerito, ojalá en las 4 juntas, porque así van a tener la misma distancia. Bueno, ahí tenemos hechas las perforaciones. Yo, bueno, redondeé todas las puntas, es opcional, este paso se puede obviar. Bueno, vamos a tomar nuestro alambre con el rulito que hicimos. Vamos a introducir primero una lentejuelita, en este caso va a ser roja. Porque a veces el agujerito que queda es muy grande y quizás se nos pase de largo. Entonces, como para tope, vamos a utilizar la lentejuela. Y vamos a ir introduciendo las 4 cintas por la perforación central. Muy bien. Tenemos las 4 cintas en el alambre de alpaca. Vamos a ir metiendo tanto de un lado como del otro en las perforaciones de los extremos. Espero se entienda, lo voy a repetir. Esto se repite con todas las cintas. Después lo vamos a hacer con la que le sigue. Vamos a introducir en la perforación de un extremo y vamos a buscar el extremo de esta misma cinta, que es este.
Ustedes gírenla para darse cuenta cuál es. Metemos. Vamos a la que le sigue. Es esta. Vamos a meter. Y vamos a buscar el otro extremo. Lo mismo hacemos con la última. Si es necesario, pueden inclinar un poco el alambre. Total, no pasa nada. Después lo enderezamos. Y ahí estarían las cuatro cintas ya enganchadas. Sinceramente, a mí me encanta cómo queda la bolita transparente con adornos en el centro. Pero yo les voy a dar otras ideas. Ustedes pueden dejarla solamente así, pueden decorarla, pero bueno, este sería el proceso fundamental como para hacer la bolita. Después el resto queda a gusto y a la decoración que cada una quiera implementar. Bueno, después de tener ya todas las cintas enganchaditas, lo que vamos a hacer es en el extremo superior, con la pinza rosario, vamos a hacer un rulo. Pero en este caso el rulo va a ser así. Espero se vea, y si no voy a tratar de hacer zoom. Vamos a agarrar y vamos a enroscar sobre la pinza. Por eso tiene que ser la pinza de punta redonda. Vamos a enroscar hasta que haga tope, hasta donde nosotros queramos. ¿Por qué? Porque eso le va a dar esta formita no redonda. Es como que la chata. Entonces, para eso puse yo las cuentas en el centro, para que hagan de tope. Bueno, esta sería la base de nuestra bolita. Ahora viene la parte más divertida, que es decorarla. Bueno, una vez terminado de decorar tanto la bolita como mis manos, bueno, vamos a dejar secar porque como es esmalte y en algunos lugares queda mucho esmalte acumulado, yo le hice puntitos y no le hice en todas las franjitas, dejé una de por medio porque me gustaba que quedara el transparente para que se vieran las bolitas del centro, que me parece que queda lindo. Bueno, lo vamos a dejar secar, como les digo, y como dejamos tanto en la parte inferior como en la parte superior un rulito, por uno de ellos vamos a atar el hilo con el que vamos a colgarla. Bueno, así con este hilo la vamos a colgar. Y vamos a preparar para la parte inferior con un alfiler de bijú y una cuenta. En este caso yo tengo una rojita que es un corazón. Y lo que vamos a hacer, disculpen mis manos que están todas pintadas, vamos a insertar la cuenta y vamos a hacer un rulito en el extremo del alfiler. Para de ese rulito engancharla a la parte con una argollita y vamos a colgar en la parte inferior donde quedó el otro rulito y vamos a dejar esa cuentita en la parte inferior, entonces así. Bueno, prácticamente este sería todo el trabajo. Ahora, para tapar el nudo del hilo con el que lo vamos a colgar, vamos a utilizar un pedacito de cinta de raso, en este caso es roja, y vamos a hacer un nudito. Muy bien, este sería el trabajo terminado. Espero les haya gustado. Les voy a mostrar otras ideas. Esta sería la bolita. Acá hice otra. Esta es en verde, en botella verde, y yo le pinté del lado interior animal print. Si quieren, les voy a dejar el link de algún
Night Art que haya hecho con Animal Print. A este también le puse una cuentita pero en color verde, y esta opción que es en transparente, y solo la decoré con algunas lentejuelitas en rojo y con un brillito con gibre dorado. Le apliqué en las franjitas y en esta les hice puntitos con dorado. Bueno, chicas, espero esta idea les guste, la puedan utilizar. Piensan que estamos reciclando con materiales de descarte, estamos haciendo adornitos para nuestro arbolito. Me encantaría que lo realicen, y si lo hacen, es lindo hacerlo con los chicos, es una manualidad que se puede compartir con la familia, ellos se van a entretener mucho, ustedes también, se los garantizo. Muchas gracias por el tiempo que se tomaron en ver el video. Les dejo un beso muy grande a todos y las espero en el próximo video. Bye bye.